saludo e moi boas tardes. Imaxes en directo do pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. Principia xornada 11, faino cun compromiso complicado para Río Natura Mombús, pero tempo, un desafío que o pode situar en boa disposición para loitaren por entrar na vindeira edición da Copa do Rei. Caixa Zaragoza, Río Natura Mombús. Estamos na presentación do partido. Benvidos, isto é Liga Endesa. Primeiro balón ao aire e para Río Natura Mombús. Manexando Alberto Corbacho. Corbacho para Pepe Pozas. Cliva. Saca Cliva. Giannopoulos. Pepe Pozas. Moviéndose, tratando de sair Corbacho. Ahí está Pepe Pozas. Buscando a Corbacho. Corbacho. Bola Corbacho dentro. Triguero. A bola que non entra. Camuna sacando Yellowback. Rebota para Cliva. Giannopoulos. Suspensión de Giannopoulos. Canastra. Canastra de Haris Giannopoulos. 0-2 Río Natura Mombús. Sí, a verdade é que a saída ademais moi ben Río Natura Mombús, producendo un ataque largo con moito. Bueno, mira, a resposta rápida de John Parr. Sí, está a comentar, pero bueno, un erro que todo o que iba a decir un poquinho de Río Natura, pues bueno, este erro así defensivo un contra un penetrando só a canastra, pues bueno, desluzo un poquinho que iba a comentar, que empezara moi ben, comenzou moi ben, ademais xugando longo, buscando a vantaxe dos xugadores e xugando con pases. Os problemas para Cliva, sacou para Pozas, 4 segundos, 3, en contra de Aberto, de novo a Cliva, lanzamento de 3 do alemán, que non entra. O rebote para Henk Norell. Marca dous dedos, Pedro John Parr para o ataque de Caixa Zaragoza. Xoga John Parr, bola para Pere Tomás. Pere Tomás movendo por fora con Goldwyn. Goldwyn, aí está o australiano, forzando a Corbacho. Saca de novo fora para Yellowback. Aí está Yellowback, fronte a Cliver, lanzamento de Yellowback. Quedouse curto, no rebote Goldwyn, canastra. Arrebatou yo a Corbacho, anotou Goldwyn. Primeiro rebote en ataque para o Cai e canastra do conxunto zaragozano. Sí, bueno, insisto, como é sempre importantísimo, non? Importantísimo non dar segundas opcións aos equipos porque tens que defender outra vez. Non se entenderon Corbacho e Cliva. Arrastrara o defensor de Cliva na axuda. Corbacho quedarase só o alemán, pero cando buscou Corbacho se arrancara Cliva. Dan lle balón, me parece que... Sí, arriba Natura Mombús. Parece ser que tocou Camán. Aí está, ímolo ver. Interpretan que Pere Tomás non se acaba de ver, non o veixo claro. Balón de Pepe Pozas para Corbacho, vale 3, lanza Corbacho, canastra. Primeira tripla de Alberto Corbacho. Amigo meu, cando deixas estas saídas típicas de un cambio de ritmo pegado a bloqueador de Corbacho, de Alberto, se non saes pegado a ombreiro, complicado paralo. Balón para Yellowback, defendido por Maxi Cliva, saca para Goldwyn, lanzamento de Goldwyn, non entra. No rebote, segundo rebote ofensivo para Okai. Atrapou un Norell. Marca xogada John Parr con 9 segundos. Queda no emparellamento con Triguero. Ollo con ese cambio. Busca dentro. Ahí está Yellowback. Fronte a Cliva. Lanzamento coa mando alemán. No rebote. Acaba tocando de novo Kai. 3 rebotes ofensivos en 2 minutos e medio. Ollo que o Kai é o equipo que máis problemas ten no rebote ofensivo da Liga e está facendo un traxe nestes primeiros 2 minutos e medio a Río Natura Mombús. É importantísimo sair concentrado e concentrado neste traballo. Son xugadores altos, potentes, fortes, que cargan o rebote ofensivo e non dar segundas opcións e non ter que defender máis ataques do equipo de Caixa Zaragoza. Importantísimo. Balón para Goldwyn. Con Yellowback. Ahí está de novo, saca Yellowback para John Parr, lanzamento de 3, canastra de John Parr. Ah, muy bien el pase, vio que estaba rolado feble, muy adiantado, muy separado del jugador que estaba en la línea exterior, muy bien el pase, perfecto, tira la suspensión. Giannopoulos, bola para Pepe Pozas, acabó encontrando a Triguero y hay falta de Giannopoulos. Falta de Giannopoulos a Goldwyn, primera falta personal do partido. Segunda de Giannopoulos. Estivo listo. E a segunda do partido, sí. Retardando a contra. Pero bueno, Río Natura Mombús está ben defensivamente. Matizar que ben, claro, ben en certo modo, se quitamos o matiz rebote defensivo, porque tres rebotes son o mismo parte de Caixa Zaragoza, non está ben. Pero bueno, se arregla e soluciona ese tipo de problema, está a defender francamente ben. Ahí está Pere Tomás, posteando a Giannopoulos. O lanzamento non entra. Agora sí no rebote Corbacho. Ofrece bloqueo Cliva. Corbacho en a continuación con Maxi Cliva. Fronte a Yellowback. Ven de novo Corbacho. A ver ese 2 para 2. Corbacho con Triguero. Ollo que quedan 8 segundos. Giannopoulos.
Giannopoulos, Triguero, vale. Saca, Pozas, liberado, lanzamiento de Pepe, canastra. Encontró, venga, Berto, ahí, Triguero a Pepe Pozas, segunda tripla de Río Natura Mombús. Muy bien, lo que se busca en cada... En cada ataque, en este caso a Topón no cae, buscar no un bo tiro, sino un mejor tiro. En este caso, muy bien dentro fuera, segundo a Pozas para una triple de convertirlo, que es importante. John Parr asiste para Baixo en Norel. De momento, John Parr marcando diferencias. 5 puntos, de momento ven en ataque o xogo de Kai de Zaragoza. Sí, muy bien, 2x2. Además, a continuación de Norel, sin posibilidad de ayuda en el lado feble, porque estaba despistado Cliver, un poco abierto, que no han podido llegar. Jugando Pozas para Corbacho, de nuevo Pozas, forzando a John Parr, soltó a Man Pere Tomás, primera falta personal de Pere Tomás, que se emparella con Corbacho, la defensa de Kai de Zaragoza. Ahí está, una ayuda, con mano derecha. Sí, son situaciones, además, situaciones finales, con 4 jugadores abiertos, un jugador por dentro, Triguero, buscan la penetración para poder sacar ayuda los jugadores defensivos de Kai a poder dobrar los jugadores exteriores y buscar pase extra o penetraciones. Entraron en cancha Dani Miller por Triguero y Rafa Luz por Giannopoulos, jugando Río Natura Mombús con Pepe Pozas y con Rafa. Ahí está Rafa, encontró a Miller o lanzamiento, va Clíbar, o lanzamiento de Clíbar, no entró. Cobaisa de Púmprala. A presenta en cancha 2-2 bases, un recurso que seguramente empregue hoxe mucho más lo habitual. Balón de Goldwyn, lanzamiento de Yellowback, canastra. Qué rápido arma, ¿eh? Sí, sí, bueno, lee muy bien. Ve que Cliva está un poco separado con los brazos abajo, arma rápido, un jugador además efectivo en tiros cortos. Más 3 para Okai, Maxi Cliva. Buscando a Pozas. La presión de John Parr. Ahí está forzando Pozas. Balón para Corbacho. Lanzamiento de Alberto. No entra. Caía cara atrás cuando lanzó Corbacho. No rebote Yellowback. Y de John Parr bloqueo de Yellowback. No cambio queda con Clíbar. Mete para Yellowback. Lanzamiento ante Rafa Luz. Aprovechando perfecto. Hay un cambio de asignación. Aprovechó a Vantase. Yellowback y anotó. Jugaba un pick and roll frontal. A continuación trocaron. No pican rol, le quedó grande con pequeño, insisto, muy buenas lecturas de Yellowback, que veo jugador más bajo, además arma y tira muy bien. Jugando Cliva, para Miller. Corbacho, lanzamiento de Corbacho, canastra de Corbacho en el último segundo de la posesión. Sí, además ha ido, como ven, de derecha a izquierda, arma muy rápido, muy bien, que tiene mucha efectividad. La verdad es que ahí tiene que estar visto defensa, o que no esté mucho, porque vos, favor, para Río Natura Mombús. Hay falta personal de Cliva, primera falta personal de Alemán. De momento 13-11, más 2 para Kai de Zaragoza. Está siendo un partido de mucho ritmo, muy alto. Buenas defensas, pero la verdad es que los ataques están muy, muy efectivos de momento. Cosa que llama atención, sí, sí. Porque si por algo se están a caracterizar Kai y Río Natura Mombús, es precisamente porque sus ataques no son demasiado productivos esta campaña. O lanzamiento de Goodwin, no entra, no rebote Pepe Pozas para Río Natura Mombús. De feito, de Calle, o tercero peor ataque da Liga, y o de Río Natura Mombús, o sexto peor. Desde el punto de vista anotador. Corbacho para Dani Miller. Dubida, lanzamiento de Dani, canastra. Canastra de Dani Miller. Notas allí que no tengo mucha confianza, porque esa posibilidad de, según recibe, pues armar y tirar. Está completamente solo en un tiro de 3 metros. Xogou Yellowback para Goodwin. A man de Rafa Luz. Acabó golpeando una man a John Parr. Tiene problemas en un hoyo John Parr. Pues sí. Debe yo rozar con Aguilla. Y fijo, ya hay un pequeño corte. Vais a disculpar Rafa Luz. Terás que ir al banco John Parr para pechar esa brecha. Esa brecha en una zona, bueno. No, era un troco automático. En el momento que ten sangre, ya tira parte del cuerpo. Sí, mira. Está sangrando bastante, ¿eh? Sí. Tengo el pena, sí. Pues los dos jugadores más destacados hasta el momento de Kai de Zaragoza. Van a tratar de pechar esa ferida de John Parr. Ahí está de nuevo. Y a todo esto recupera posesión Río Natura Mombús. Y ahí está List. Campeón en Puerto Rico, campeón en Australia. Formado en la Universidad de San Luis. Y que llega de Francia, Don Anter. Allí llegó a final. Perdeu diante de Alemán.
Llegó Pozas con Nankivill. Sentouse Clíbar, entró un Nankivill en Río Natura Mambus. Lanzamiento de Corbacho, ahora no entra. Rebote para Katic. Subiendo bola List. Río Natura Mambus ahora con Pepe Pozas, con Rafa Luz, con Nankivill, con Miller y con Corbacho. No, segundo intento, List, que loita, acaba tocando Dani Miller. Será de fondo para Okai con 12 segundos. Sí, pero están a tener problemas. Problemas de rebote defensivo porque un jugador baixinho, un Elich, que penetre, que o propio rebote ofensivo que pueda coger este jugador, no da senso a concentración en el equipo defensivo. Le va 5 rebotes defensivos, 5 rebotes ofensivos, Kai de Zaragoza. Y como les digo, el equipo que menos captura. Está a tener problemas Río Natura Mambus en ese senso, ¿no? En ese sentido de rebote, de bloquear todos los jugadores, no bloqueo defensivo, no dar opción de rebote de segunda opción a Kai. Fondo, ok. Vale, las salidas. Tenemos una falta. We have one foul, so we can spend fouls. Okay, the name problem. We can spend 3 fouls. Okay, vale. In offense, we play 25-35. Okay. But with motion, you ready to pass? We play, pick and roll. Okay, let's go. Motion. Y ahí está Jason Robinson, juez de Guipúzcoa. Va a entrar en el campo. De momento, partido muy igualado. Río Natura Mambus atacando con cierta fluidez. Tiene problemas, no rebote defensivo. Y ahí vemos, pues fíjate, eco cómodo de Clíbar. A mí parecía que era ahí o extender lo man. Rafa Luz, no, pero es antes. Es perfecta, toma, ves, ¿eh? Muy bien. Eco cómodo de Clíbar. Sacó de fondo Kei de Zaragoza. Partido empatado a 13. Balón para Katic con Dani Miller. Ahí está. Y falta de Dani. Vale a canastra de Katic para Kei. La verdad, bueno, en fin. No me estuvieron listos. Quizás Corbacho tenía que estar un poquito más preto de Katic para poder interceptar por detrás, que no lo había. Pero bueno, un pase complicado. Emilir no estuvo especialmente atento, ¿no? Defensivamente. No adicional la nota, Katic. Más 3 para Kei de Zaragoza. Rafa Luz. Con Miller. Cruzando campo Pepe Pozas. 2:35 para conclusión del primer cuarto. Rafa Luz. Atacando Rafa Luz. A penetración de Rafa. Buscaba doblar para Miller. Acabó una ayuda tocando List. Será bola de fondo para Río Natura Mambus. Era una muy buena lectura, pero quizá eso paso y picado. Bueno, iba perfecto. Pasa que ha sido al lado contrario de Lich. Llegó muy bien y me tengo a mano pidiendo asistencia. Balón para Corbacho. Lanzamiento de 3 de Alberto. Canastra. De esas complicadas que acaba metiendo Alberto Corbacho. Sí, no. Tiene muy buen porcentaje en movimiento. Es un jugador que en movimiento Alberto marca muchas diferencias, sí. Y puede hacer mucho daño. Además, tiene un rival. Un defensor, en este caso Robinson, que no es un buen defensor, sino un buen atacante. Lanzamiento de Jason Robinson, que no entra. De momento, 3 triplas de 4 intentos para Corbacho. Hay falta personal de Goodwin. Falta sobre Rafa Luz. 2:06. 16-16 no marcador. No, muy bien las lecturas de Río Natura. Saindo, jugando, movimiento, llegando. Sin ningún tipo de miedo, plantándole muchísima cara a este equipo. Si coidan un poquito rebote defensivo, puede crear muchos problemas acá en Zaragoza. Hoy se o banco Goodwin, entró un Sastre. Y ahí vemos de nuevo a Pedro John Parr. De vuelta ya, sí, está explicando que fue Cocóbado. Acabamos de ver acción involuntaria de Maxi Clíbar. Primera falta personal de Jason Robinson. Tercera de equipo de Calle Zaragoza. Pepe Pozas. En ataque. Sí. Falta personal en ataque. Balón para Okai. Se sí, trocaron una defensa sobre Alberto. Estaba Robinson, sacaron a John Sastre. Y sabe, mano, que tiene que estar pegadillo, ¿no? Bloqueó, moveu su cliva. Perdón, Nankivill, sí. Nankivill forzó falta en ataque. Fue la primera falta personal de Nankivill. Menos de 2 minutos. Partido empatado a 2-6. Robinson con Jelovac. Balón para Sastre. List. Pide Katic. Recibe Sastre. Robinson. Lanzamiento ante Rafa Luz. No entra. No rebote. Otro. Jelovac.
7 rebotes ofensivos de Calle Zaragoza en el primer cuarto. O lanzamiento y a canastra desastre. Rebote ofensivo, tripla para Ocai. Es una magua, porque vamos, ten de media a Kai Zaragoza 7 rebotes ofensivos por partido. Elevan este Eleva momento 7 7 rebotes no primeiro cuarto. Ademais que ven engadido porque un tiro unha tripla desastre e convertido despois de rebote ofensivo. O lanzamento de Nankivill non entra, no rebote Jason Robinson. Yellowback contra Nankivill, axuda Rafa Luz. Aí está ese 2 para 1, lanzamento complicado. Boa defensa, bo 2 para 1, bola para Río Natura Mombus. Sí, o importante é que nestas, porque están a defender ben, un contra un, ahora de costas con Yellowback, moi ben a axuda de Rafa Luz. No lado feble, no lado contrario, hai que estar moi atentos, bloquear, non deixar un movimento que carguen o rebote ofensivo e que lles poda dar unha opción de ataque de novo o equipo de Kai Zaragoza. Corbacho. Corbacho para Nankivill. Nankivill contra Landry. Problemas para Nankivill. A ver esa bola para Landry. Recupero Kai. Sastre. Sastre para Robinson. Acaba chegando Danny Miller. Falta persoal de Danny Miller. Terá que gañarse os puntos Robinson desde a liña de persoal. Non estivo mal, Miller. Quizás un poquinho tarde, pero ben. A penetración un contra un de fora para dentro. Gañou na saída. E prácticamente iba xa... Ben, chega ainda que en falta. Tiros para Jason Robinson. Desde a liña de persoal o que é de Zaragoza e o equipo máis fiable da liga. Promedia un 81%. Na nota Robinson. Río Natura Mombus figura quinto nesa estatística cun 76,5. Segundo tiro libre para Robinson. Anota tamén Robinson. 21-16, máis 5 para Ocai. 36.2. Corbacho. E xa Nankivill para Pepe Pozas. Danny Miller con Rafa Luz. Defendido por Robinson. Marca xogada Rafa Luz. Balón para Corbacho. Lanzamento de Corbacho. Non entra no rebote. Miller, Miller. Lástima. Acabou apañando Landry. 12 segundos. Unha magua, verdad. Rebote ofensivo, ademais, prácticamente moi ben. Sacado o tiro, pero non tivo sorte. Aí está Liz. Bola de Liz para Sastre. De novo Liz. Vai atacar a Pepe Pozas. O lanzamento de Liz. Non entra ese rebote. Acabou apañando Rafa Luz e acaba. Acaba este primeiro cuarto. 21-16. Máis 5 para Kai de Zaragoza. Cuento Río Natura Mombus leva 7 tiros de 2 e 7 de 3, con mellor porcentaxe no lanzamento de 3 puntos. Arrancou o segundo cuarto, movendo Lisch. Para Landry, movéndose Sastre. Recibe Jason Robinson, defendido por Nankivill. Circula para Sastre, balón para Landry. Landry para Lisch, o lanzamento de Lisch. Canastra, canastra de Lisch. Son Leron Ben, estaban a trocar na defensa, estaban unha... Uy, ollo aí, despiste, canastra. Canastra de novo de Lisch, parcial de 4-0, no arranque deste segundo cuarto. Sí, isto é importante, non dar este tipo de accións, estas perdas, ademais, en campo de ataque do equipo rival, porque xa rouban, claro, un contra cero. E aí, o tentar recuperar Pozas, parece que se manca na parte de atrás a perna, no bíceps femoral. Vais o banco, Pepe Pozas, aí está. Botando as mans, botando a man dereita ese músculo. Máxima diferencia do partido para Kai de Zaragoza. Aí. Pois era o que lle faltaba a Río Natura Mombus. En cancha, Cárdenas. Aí falta persoal de Katic. Falta, eu creo que de Katic, do pivote máis que de Liz. A ver que indican os colexiados. Aí. Ou aí. Non sei, bueno. E entra Wacinski, que tamén nos faltaba na rotación. Gústame máis este... Bueno, non me gusta este troco. Gústame máis por un base. Están a xugar, bueno, a razón xa se coñece o adestrador, pero, bueno, é darlle un pouquinho máis de vantaxe ao equipo rival, porque son xugadores moi altos, que xogan moi atacantes. Xugar con dous bases, non estar acostumados a defender a un xugador atacante estirador de Kai, pode crear máis problemas ao equipo de Río Natura Mombus. Rafa Luz. No cambio quedó con Katic.
Continúa Rafa, bola para Kwasniewski. Ahí está Kwasniewski contra Sastre. El lanzamiento de Kwasniewski estaba fuera de tiempo. Posesión de nuevo para Okai. Está claro que Abaixa de Pumper la está condicionando a la rotación. Está apostando en el día de hoy Moncho Fernández por un quinteto con Rafa Luce, con otro base más. Pues, a mí me gustaría más la posibilidad de Corbacho, Alberto Corbacho y Kwasniewski, ¿no? Ainda que sean no dos muy buenos defensores, pero también podría crear muchísimo problema en ataque a defensa de Kai. Llegó Robinson con Sastre, lanzamiento de Landry, no, mete de nuevo, mete para Robinson, a reviravolta, no, no rebote. Uno cogiendo Rafa Luz. 25-6. Kwasniewski emparellado con Jason Robinson. Ofrece un bloqueo Triguero. Saca para Triguero, Nankivill. 8 de posesión para Río Natura Mombús. Cárdenas, Cárdenas. Circula bien, balón para Kwasniewski. Lanzamiento, bueno, calla Nankivill. Esto acaba, Nankivill tampoco. Bola para Lisch. Verdad es que bien buscado, además se ha topado dos tiros, pero vamos, el desenlace final no me nada bueno. Dos airballs. Landry. Landry contra Nankivill. Ahí está Landry, lanzamiento de Landry, canastra. Este es muy buen jugador. Jugando de fuera adentro, sí. Siempre perigoso Landry. Muy bien, lee perfectamente un contra un frente a Nankivill, muy bien aparado, el tiro a tabuleiro. Cárdenas, o lanzamiento de tres. Bueno, hay a tres castañazos que le vamos. O rebote fue para Landry. Lisch. Con Robinson. Robinson acaba encontrando abierto a Landry. Landry, Sainankivill, Sastre, Robinson, bola para Lisch. 8 segundos, Lisch. Bueno, vaya gorrazo. Vaya gorrazo acaba de apañar de Triguero. Bola de fondo para Okai y hoyo con Liz, que creo que acabó mancado mismo en la jugada. Vaya trompazo y vaya tremendo tapón de Triguero. No, pero es perfecto, ¿eh? Salta en vertical, el jugador va para adelante, choca con él. No hay ningún tipo de problema. La verdad es que Kwasniewski sí, la verdad es que no es un muy buen defensor, porque fuese con muchísima facilidad, ¿eh? Pero en ataque están a tener muchos problemas, están a jugar Río Natura Mombús muchísimo exterior y con mucho equilibrio, muy poquito equilibrio los jugadores interiores. Vamos a jugar una hasta el final ahora. Bueno, pues yo creo un poco lo que trata Moncho es que recuperen un poco la seguridad ofensiva que tenían en el primer cuarto. Que lleguen, bueno, decía Triguero que iban a jugar hasta final, que vayan cambiando, que vayan jugando con calma, un poco para dar confianza, para recobrar esa confianza, la sensación. Quedó sí. Tiempo muerto de Moncho. Matizaba eso, vamos, confianza en ataque, bueno, muchas veces están a pasar muchísimo y tienen posibilidades de tiro. La falta de confianza, y luego de los derradeiros tiros, pues puede pesar mucho, ¿no? Un ataque de Río Natura Mombús. Y ahora, ojo, que quedan 6 segundos de posesión. Balón para Landry. Landry, a lo pasado, evitó a Triguero y anotó un Landry. 29-6. Más 13 para Kai. Un visto. Acaba de, vamos, sí, de abrir brecha en el marcador. Defensivamente no estuvieron nada atentos o concentrados. Hemos ido a canastro de Robinson. Cárdenas. Cárdenas para Triguero. Sigue noqueado Río Natura Mombús en este segundo cuarto. Balón para Rafa Luz. Otra posesión que acaba y otro ataque que se estraga. Se están a jugar muchísimo por fuera. Muchos botes, muchos pases, mucha circulación. Pero no hay equilibrio de jugar dentro. Y luego de dentro, ver. Jugar un contra un de costas y posibilidad de sacarla para ver qué. ¿Qué sucede? Está viendo Moncho que se está rompiendo partido. Acabouse os dos bases. Entra Corbacho por Cárdenas. Volve Maxi Kliber. Sentouse Nankivill. Balón para Lisch. Jugando con Sastre. Landry. A mí este equipo que tengo ahora Río Natura se me parece un poco más equilibrado. Lisch. Ainda que defensivamente se sea más
Katic, lanzamiento de Katic ante Triguero, no entra. Otro rebote ofensivo, Sastre ahora. Landry, Landry contra Clivar, Landry, Landry, bonita, como rectifica y anota Landry. 6 puntos en este segundo cuarto para Landry. Es un abrazo, adentro, además, qué recurso que... Amán cambiada por dentro, el frontoso defensor. Ainda no anotó en este segundo cuarto Río Natura Monbus. Falta personal ahora de Landry. De mucha diferencia de centímetros y de kilos, Kiva. A ver si sabe aprovechar Río Natura Monbus. Así como no otro aro. Ahí Terbantase. Bueno, Landry atacando de fuera adentro. Tiene un jugador que le puede aguantar un contra un. Pero bueno, da allí muchas posibilidades interiores. O equipo de Natura Monbus que le falta en este momento. No está, insisto, juega muchísimo por fuera, pocas penetraciones y poco juego de los interiores. Balón para Wacinski, vale 3, no entra, no rebote. Bola para Landry. John Parr. Más 15 para Kai de Zaragoza. Jason Robinson. Balón para Sastre. 10 segundos de posesión. Robinson. Pide dentro Katic. O lanzamiento de John Parr. Bueno, ya son más de 18 para Kai. Sí, ayuda lateral. Cada ayuda lateral castigana muy bien. Con pase extra. Posibilidad de tiro. Tiro liberado en este caso de John Parr. Y un extra de 3. Parcial de 13-0 en este segundo cuarto. La diferencia es muy importante. Ya da mucha confianza al ataque de Kai. Dúvidas. Dúvidas en la defensa de Río Natura. Balón para Wacinski. Sacó a falta de Katic. Serán 2 tiros para Adam Wacinski. Es que una de las posibilidades del xogo de Río Natura. Muchas veces están a pasar muchísimos jugando por fuera y no buscan directo atacar o aro, cara o aro para crear algún tipo de ventaja en las posibilidades de ayuda o penetración clara hacia o aro. Los 2 últimos ataques de Río Natura Monbus protagonizados por Wacinski, que es jugador de Obradoiro, que más... Bueno, más... Posesión se acumula. Candol está en cancha, o 26% de los ataques de Río Natura Monbus acaban con tiro de él. Es un jugador que ataca moito, que va muy vertical o aro, que xoga moito un contra un. El problema es que atrás, bueno, es un defensor, no es un defensor muy sólido. E tenga gente muy importante, tiene que defender a Robinson, a jugadores que van muy bien ofensivamente, que llevan a crear muchísimos problemas. Segundo tiro libre para Wacinski. Primero punto de Río Natura Monbus, no segundo cuarto. Anota también Wacinski, o segundo. 34-18. Fui su banco Rafa Luz, volveu Frank Cárdenas. Ahí está Cárdenas, presionando a John Parr. Calle Zaragoza con John Parr, con Sastre, con Landry, con Katic, con Robinson. Balón para Landry. John Parr, penetra John Parr. Boa defensa de Clivar. Fui se contra ovalado John Parr. Está levando de todos los lados John Parr. Balón para Clivar. Que... Pasos, pitan y pasos a Maxi Clivar. Es camino, pero la verdad es que no ten, no saca ningún tipo de ventaja. Esto en Estados Unidos no solo sí, NBA, eso vale. Eso no, en fin, tenga o pasillo central directo, no tiene ningún tipo de defensa adiante. En fin. Robinson con Landry. Sastre. Sastre de nuevo para John Parr. No cambio Clivar. Balón dentro para Katic. Hay falta personal de Wacinski. Sí, Wacinski y las lecturas defensivas no lado feble son, bueno, escaseñas. Llega siempre tarde en este caso, una continuación de pick and roll con un jugador más grande como Gachi. Llega tarde, bueno, propicia esta falta personal. Línea de personal para Katic. Ahí está Oseus, 35 años. Anota Katic primero. Es un jugador muy fiable, juega muy bien. O pick and roll, a continuación, siempre va caro aro con ventaja porque ayuda que recibe en el lado cero, en el lado contrario al balón. Es un jugador más baixinho, siempre tiene recursos para posibilidades de sacar el balón para tiro de baixo aro. Jugador Katic que fichó, bueno, a grande parte de su carrera en Serbia y en Alemania, donde acabó por ser todo, bueno, un ídolo de afición de Tübingen. Estuvo 4 temporadas allí. Un equipo de perfil medio-baixo de la Liga Germana. Wacinski. Penetración de Wacinski. Metió a Man Robinson. Bola de nuevo para Wacinski. 5 segundos. Wacinski. Bueno, pudieron ser pasos. Acaba recuperando Robinson. John Parr no contragolpe. John Parr, Landry para baixo. Canastra, Bocay.
que está asoballando a Río Natura Mombús en este segundo cuarto. Sí, cada vez cada error que propicia el equipo de CAI Zaragoza sale muy bien a contra y castigan, como en este caso, jugando por el Río Aduaro, con un remate final de contra muy, muy, muy espectacular. Nankivill, lanzamiento de Nankivill, 3 para Nankivill. Sae Moncho Fernández para aplaudir. 38-21. No, se está bien jugado, pero que votamos en falta, que se vota a faltar, son puntos interiores. Quiero decir, que haya ese equilibrio que propicie que las defensas crea muchas dudas en la defensa de CAI Zaragoza. Están a defender muy bien por fuera, no dando posibilidades de... Pues. Mira, 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 qué reverso de Katic. Marchó de Nankivill y anotó un Katic. Se sabe de qué va esto. No ha tocado contacto ahí. Ah, qué bien. Muy bien. Preciosa, ¿eh? Sí, sí. Hermosa jugada de Katic ahí en el poste baixo. Veterán, pero que sabe jugar. Corbacho, no entra, no rebote. Pecha Katic, bola para Katic. Y hay falta personal de Maxi Kliba. Segunda de Kliba. Todo esto acontece con 40-21. Sé que he perdido Río Natura Mombús, sé que buscando a Moncho Fernández. Vuelve a cancha Godwin, sentase Sastre. Descanso también para Jason Robinson. A 3-0-2 para llegar al intermedio. Por cierto que no descanso. Pasaremos por Lugo. Estaremos con partido que antes disputaron Obreogán y Ocop, el que acabó con victoria del conjunto de Ourense. Tercera falta personal de Yanopoulos. Pues es preocupante, porque un jugador mucho más defensivo que Wacinski, un jugador para defender en línea exterior más interesante que Wacinski, con 3 faltas personales. Golden, balón para Landry, defendido por Yanopoulos. Lanzamiento de Landry, no quiere, acaba tocando Kliba y cogiendo Corbacho. Fran Cárdenas. Cárdenas para Nankivill. Yanopoulos. Yanopoulos para Corbacho. Nankivill. Lanzamiento. Canastra de Nankivill. Canastra de Nankivill. Parcial de 5-0 de Río Natura Mombús. Tempo muerto de CAI de Zaragoza. Pues sí que le costó, Manel. 8 minutos de segundo cuarto a Río Natura Mombús. Coller algo de fluidez en ataque. Es complicado. Complicado, insisto, porque están a subir muchísimo por línea exterior. Con muchos tiros. Esos da pintura no xogan moitos balóns aos jugadores de Costa Soaro que poda crear, que podan xogar, que podan recibir as lutas para logo doblar fora. Vamos, eu voto moito a faltar puntos no interior da zona. Pisó que hay un movimiento, que no pare a bola, que se mueva balón, dos bloqueos. Bueno, en este caso, adestrador, no tengo mucho que decir. Si ellos juegan cornos, no jugamos pantalón. Están a jugar francamente bien. Defensivamente no tienen muchos atrancos. En ataque atopan vías de soluciones. Cuando no es jugador pick and roll, un contra un de Robinson o Landry, bueno, en este caso está sentado, pero siempre atopan algún tipo de solución en ataque que ya crea muchos problemas a defensa de Río Natura. Y luego tienen siempre el recurso de rebote ofensivo, que elevan 9. Le van 18 rebotes, CAI, 8 Río Natura Mombús, y dos 18 de CAI, 9 son ofensivos. Entró un Norel, no CAI de Zaragoza, sentouse Katic. CAI de Zaragoza, ahí os vemos con John Parr, con Goldwyn, con Pere Tomás, con Landry y con Norel. Jugando John Parr. Ataca Goldwyn. Va a haber falta de Yanopoulos. Sí, falta de Yanopoulos, será cuarta. Pues entró Yanopoulos, no duró ningún minuto. Sí, no, quisieron ponerse una zona press para luego, bueno, taparla con una defensa en zona de ajustes, pero bueno, acabaron con esa penetración, contacto de Yanopoulos, además con carga cuarta personal. Sí, cuarta personal, sí. De vuelta a un esquema de dos bases. Jugando por fuera. Curioso que Chagoyen tampoco esté jugando. No nos consta que tenga problema algún Chagoyen. Pero sí que es raro que a estas alturas ainda no participase. Balón para Corbacho.
Nankivills. Recibe Clivar. Cárdenas. 8 segundos. Corbacho. Tratando de filtrarse Corbacho. Bueno, acabó una encontrando y acabó anotando Corbacho. Sí, pero insisto, son bloqueos de fuera para dentro, de jugadores grandes a pequeños, pero luego no fichan y ganan la posición, sino que se abren. Siempre son pick and pop, son todos abiertos con muchos problemas, bueno, de buscar vías de solución porque están a defender francamente muy bien las líneas exteriores en anticipación a jugadores de fuera. Hay pasos, sí. Hay pasos, bola para Río, Natura, Mombús, pasos de Goldwyn. Clivar y Nankivills son dos jugadores que xogan con tendencia a abrirse e non xogar con seus pares de costas, fixando a seus defensores e creando problemas con xogo de pés caro aro. 42-25, máis 17 para Kai. Ainda queda moito, moito, moito partido. Fran Cárdenas. En Badalona, no segundo cuarto, Río Natura Mombús, se non me falla a memoria, chegou a ir perdendo por 14. Así que tranquilidade, que todos coñecemos como funciona isto do espírito obradoiro. Aí zapatilla de Norel. 14 segundos de posesión para Río Natura Mombús. Minuto 12 para chegar ao intermedio. Aí está. Tratando de que non recibise Corbacho. Xogando Cárdenas. Bola para Corbacho. Rafa Luz. Vai atacar o Goldwyn. Rafa. Busca Rafa. O lanzamento de Triguero. Mira. Primeira canastra. Anota Triguero. Primeira canastra dun interior de Río Natura Mombús no segundo cuarto. Moi ben, pero boa lectura de Rafa. Eu coido que debería facer moitísimo máis. Porque un xogador que ten un primeiro paso moi rápido, penetra moi ben. E iso crea vantaxes na defensa de... sobre a defensa de Kai. Rápidamente contrarresta o Kai. Canastra de Goldwyn. Decía primeira canastra dun interior. Bueno, as de Nankivills foron desde fora. Bueno, Triguero un xogador máis acostumado a xogar por liña de fondo, máis preto do aro e pola zona na pintura de Kai Zaragoza. Hai falta persoal de Norel a Triguero. Que iso lle vai crear moitos máis problemas. Os xogadores interiores de Kai, bueno, están aí, que teñan que fixar, que pelexen cos xogadores interiores para dar algún tipo de solución ao ataque de Río Natura. Move de fondo Fran Cárdenas. Balón para Corbacho. Defendido por Landry. Lanzamento de tres de Corbacho. Non entra. No rebote. Bola para Pere Tomás. 24 segundos. John Parr. Los dos equipos están en bonus. Sí, ahora están. Coido que una defensa de zona. Seguramente de zona de asustando. Sí, en los cortes sigue. No sé, sí. Mira John Parr forzando a Cárdenas, lanzamento de John Parr, tratando de aprovechar a su mayor altura, defendeu Ben Cárdenas, bola para Triguero, Rafa Luz, sí. Ahí está Rafa, un segundo hay que tirar, Cárdenas, y acaba este complicadísimo segundo cuarto para Río Natura Mombús, son, bueno, 45-27, parcial realmente complicado, de 24-11, está a situación, bueno, en 18 abaixo para Río Natura Mombús. Comeza a segunda metade, move Alberto Corbacho, bola para Kwasinski. Pepe Pozas, Kwasinski, Corbacho, Triguero e Maxi Clivar. Sí, un 5 moi ofensivo, defensivamente poden ter problemas, pero bueno, están a perder por 18 puntos, algo hai que facer, sobre todo arriscar un poquinho. Pepe Pozas, bola para Corbacho, lanzamento liberado, non. O bloqueo de Triguero, non entrou ese tiro franco de Corbacho. É unha mágoa, porque é un bo tiro que te pode achegar no marcador... Es comenzar con unha tripla interesante, ademais, no facer, no que facer de Río Natura. Aí está Landry con John Parr. Pide Norel, emparellado con Triguero. Sai Goldwyn. Goldwyn de novo para John Parr, rompendo a Pozas. De novo Goldwyn, lanzamento de tres. Acababa esa posesión. Cuidado en ese rebote ofensivo. Se atocaba Pere Tomás. Cazó uno Pepe Pozas. Ahí está Pozas. Suspensión de Pozas. Tabua. No quiere. Rebotea Clivar. Clivar coa izquierda. Chega Kwasinski. Anota. Bueno, aunque costan las canastas. Para Río Natura Mombús. No pabellón Príncipe Felipe. Sí, muy trabajadas, pero interesante. Interesante empezar. Es comenzar así con una canastra cargando rebote ofensivo. Dos rebotes ofensivos. Y luego importante que el primer ataque de Kai Zaragoza no lo convierta. John Parr. Ahí está defensa de Triguero. De nuevo John Parr, bola para Goldwyn, atacando Pere Tomás, saca para Norel, lanzamiento curto, rebote ofensivo para Pere Tomás, levanta, llega Triguero y hay falta.
falta personal de Triguero. Haberá tiros para Pere Tomás. Bueno, que a verdade deixaron un poquinho só. Ten que participar todo o equipo. Xa propiciou un tiro completamente só de Norel. Estaba despistado Triguero, pero bueno, rebote defensivo. Estaban somente Triguero, vamos, Alberto Corbacho. Parece que se volveu mancar nun nocello Maxi Cliva. Sí, sí. Ten problemas. Vai ser notablemente malhumorado. A ver, aí, Oca, a ver, a sensación de que, sí, de que pode pisar sí, sí, o caer a Pere Tomás. Lembren que xa esta semana non puido participar nos, bueno, algún dos adestramentos porque se mancou. Escordadura de nocello en tres semanas para Maxi Cliver. E agora, con problemas de novo no nocello, vai xo banco. O que lle faltaba Río Natura Mombus. Aí está o alemán. Segundo tiro de Pere Tomás, dentro. É unha perda importante, ainda que non está a facer un bo partido, pero un xogador moi importante. En calquera momento pode coller unha racha e pode vir moi ben o equipo de Río Natura. Wozinski con Corbacho. Entrou Nankivill por Clíbar en Río Natura Mombus. Recibe Triguero. Triguero buscando a Pozas, negando pase a John Parr, bola para Corbacho, tratando de inventar, acaba abrindo para Wozinski, lanzamento tripla. Muy bien Corbacho, encontró abierto a Wozinski y anota Wozinski. Sí, todo vende una penetración. Quedaba, vamos, muy poquito tiempo de posesión. Alberto atopó una vía de solución claro, que tiene problemas en este un contra un. Dobró muy bien un tiro liberado para Wozinski. Ahí está Landry, ahí está en vantaje con Triguero, busca adentro, falta de Nankivill. Segunda falta personal de Keaton Nankivill. Isto que lle voto a faltar un poquinho no esquema de xogo en ataque a Río Natura. O que fan este, non? Xogo entre pivos, gañar posición, fixar os defensores grandes preto do ara, vamos, por dentro. É ese equilibrio que crea problemas e que teñan que castigar as defensas interiores. Vaya xogada aí, Norel que acaba malgastando. Boa defensa de Triguero. No rebote ofensivo de novo, cae de Zaragoza. Capturou no Pere Tomás. John Parr. O bloqueo de Landry. Bola para Norel. Cañó ya posición a Triguero. Y hay falta personal. Bueno. Pide pasos Triguero. Segunda falta personal de Triguero. No está tampoco muy de acuerdo Triguero. Anota Norel. Porque si é certo que non era unha boa defensa. Estaba fixado xa por detrás. Norel ganando a posición e xirando de cara ao aro para rematar. Segundo tiro libre para Norel. Acaba dentro tamén. Os 4 puntos do CAI neste terceiro cuarto desta liña de persoal. Deixa Pozas para Nankivill. Pozas. Y de Corbacho, balón para Triguero. Pozas. Ahí está Pozas atacando a Norel. Pozas, Pozas, Corbacho. Tres segundos, lanzamiento de Corbacho. No llega Nankivill y adentro. Canastra de Keaton Nankivill. Bueno, ahora interesante porque están a cargar muy con ese rebote ofensivo. Están participando los jugadores interiores en rebote ofensivo. Están a conseguir canastras trabajadas, pero importantes. Oh, qué error. Pere Tomás, levanta bola, canastra de Pere Tomás. Sí, un error de comunicación, un bloqueo cego a Alberto Corbacho. Si no hay comunicación, quedas pinchado en un bloqueo. Si no recibes ayuda o no trocas, pues bueno. La asistencia de Nankivill y hay falta de Landry. ¿Le pitan pasos? Sí, pitaron 10 pasos a Triguero. Vengo a ver. Pasos. Vaise o banco Triguero. 51-34, non acaba de mellorar a cousa no Príncipe Felipe. E vemos a Chagoyen que segue sin participar. John Parr, bola para Golding. Golding, defendido por Wozinski. Norel, estaba pisando, eu creo que vende fora, sí. Estaba fora Baldwin, posesión para Río Natura Mombus. Estaban a xugar un típico carretón, xugando bloqueos por liña de fondo para a salida de tiradores e ganar posición aos interiores, pero estiven defendidos, saindo moi preto del o seu defensor e conseguindo
crearlle moitísimos problemas recuperando o balón de Natura Mombus. Wacinski para Pozas, lanzamento de tres, tripla de Pozas. Canastra de Pepe Pozas. Bueno, importante esta situación, 14 puntos, veremos importante esta defensa, si poden recuperar o que non consiga canastra Kai Zaragoza. John Parr, balón de John Parr para Landry. Move por fora, Golding, tenemos para John Parr. A defensa de Pepe Pozas. No cambio, quedou Landry con Wacinski, mete para Nonel. E hai falta persoal de Corbacho. Isto fan moi ben eles, logo dos bloqueos, gañar posición os xogadores grandes, ademais quedan preto do aro, debaixo do aro, e bueno, os xogadores fixados por detrás é complicado, un xogador moi grande, moi alto. Chegaba Dani Mille para poñer o tapón, falta anterior de Corbacho, liño de persoal Nonel. Fíxete como están as cousas, bueno, a diferenza de orzamento entre o CAI e Río Natura Mombús, bueno, enorme. Fíxete como están as cousas que Nonel está xogando de media 13 minutos no CAI. E un xogador como Fontet, bueno, apenas nin participa. Xoa, aquí ten un equipo moi equilibrado. Mira, mira, bueno, escapouselle, sí, apérete máis. Un equipo moi equilibrado, con dous xogadores por posto, xogadores ademais de 9, que non son nada baratos. Vou dicir que Zaragoza ten un presupuesto grande, grande, grande. Pero bueno, non só iso, iso non che dá gañar os partidos. Subindo bola Pozas. Río Natura Mombús en bonus. Wacinski. Balón para Corbacho. Anda un pouco perdido por aí Miller, que non sabe moi ben onde vai a xogada. Pozas. Balón de Pozas para Corbacho. Lanzamento de 3. Nada. Punteado por Landry. John Parr. Golding. Golding para Katic. John Parr, que quedou con Corbacho. Está pedindo bloqueo de Katic. Ahí está John Parr. Problemas de John Parr. Deixa para Katic. Bueno, qué asistencia de Pedro John Parr. Canastra de Katic. Una lectura, rotura por centro. Continuación perfecta de Katic. Muy bien. 9 puntos na conta de Katic. E hai canastra de 3 agora de Wacinski. Anota Wacinski. Wacinski leva 8 puntos neste cuarto. É importante que entre en xogo, porque é un xogador moi perigoso. Xoga moi ben un contra un. Ademais é moi atrevido, moi incisivo. Landry. Landry con Corbacho. Bueno, fenomenal Landry, queixase Corbacho, anotou Landry para CAI de Zaragoza. Isto é un xogadorazo, que técnica individual, que ben. A resposta de Río Natura Mombús con Wacinski, que está quente. Non, non, por isto digo que é importante porque é moi atrevido. Isto beneficia ao xogo de ataque de Río Natura Mombús e pode crear vantaxes fronte as defensas que están en anticipación, a defensa de CAI Zaragoza. Necesitamos un par de boas defensas para engancharnos aí ao fío dos 10 puntos. O lanzamento de 3 que non entra, rebote para Nankivill. 3-54. En 14 está a diferenza. Wacinski, bola de Wacinski para Corbacho. Lanzamento de 3, tripla de Corbacho. Tempo morto do CAI. Atención a Río Natura Mombús, que acaba de poñerse a 11 puntos. Pero notase, vamos, neste senso, vese con moitísimas confianzas, xugando, vamos, en chegada no primeiro pase xa, se ten o defensor que está alonxado, pois apunta e tira. Bueno, é a forma de arriscar e de xugar un poquinho con máis dinámico, sobre todo se estás a perder por unha diferencia importante. Un tanto propiciada, porque non hai nada que perder xa. Ah, exactamente. Pero é importante que te meteche en partido e agora o problema ten CAI, porque Río Natura vende menos a mans, gañan confianza e queda moito partido. Líneas de pase, está insistindo nas líneas de pase. Que xogan, que movan, atentos ás líneas de pase. Falaba aí con Corbacho nese sentido das líneas de pase. E vemos a xogada de Landry. Aí no cambio queda con Corbacho e Wacinski. Aí contra o corpo de Katic, anotando. Un canastón, a verdade. Wacinski leva 10 puntos neste terceiro cuarto.
3.45. Aquí queda moito partido. Esta é unha defensa importante. Veremos a ver se medra a defensa Río Natura e crea problemas ao ataque de Caixa Zaragoza. John Parr, defendido por Pepe Pozas. Bola para Katic. Ben. Moi ben. Mira, mira, mira. Pasos. Pasos de Katic. Moveu o pé de pivote. Bola para Río Natura, Mombus. Sí, ben propiciado porque o que estaba a decir o adestrador no tempo morto. As niñas de pase máis agresivas, máis problemas na saída de balón por niña exterior. Estaban a apretar aí sobre os jogadores exteriores e conseguindo recuperala. Bolón de Pozas para Wacinski. Lanzamento de tres. Tripla de Wacinski. Atención a Wacinski. Ollo con Wacinski. 13 puntos neste terceiro cuarto. Río Natura Mombús acaba de poñirse a 8. Bolón dentro para Katic. Uy, que despiste Katic. Robinson chega Miller. Canastra de Jason Robinson. Sí, despiste grande no lado feble, no lado contrario do lado balón. Non axuda moi tardía e moi ben o pase a canastra. Todos mirando para Wacinski. Agora non entra no rebote longo. Pechou Katic. Toca Corbacho. Bola para John Parr. Acelera Kai de Zaragoza. John Parr. John Parr para Sastre. Sastre comeza con Robinson. John Parr que pide o bloqueo arriba de Landry. Xogando contra Pepe Pozas. Buscando cambio. Tocou coa zapatilla en Anquivil. 14 segundos de posesión para Kai de Zaragoza. Ahí está Quito Nanquivil. Parcial de 11-21 en este tercero cuarto para Río Natura Mombús. Sí, bueno, pero ahora Wacinski tiene que tener un poquito más de tranquilidad, de cabeza fría. Ahora buscar vantaxes con xogadores interiores porque vai a estar moi apretado. Mira, aí nos cambios. Miller, balón de Robinson, lanzamento, canastra. Despiste que castiga Kai de Zaragoza. 60-48. Hay que apretar atrás. Balón para Pepe Pozas. Pozas, Corbacho, lanzamiento de tres. Tripla de Alberto Corbacho. Está bombardeando. Bueno, buenos canoneiros de Río Natura Mombús. ¿Cómo están Corbacho y Wacinski? Sí, está aumentando a porcentaje. Y facilita que se cheguen un marcador. Segundo list. Bola para Sastre. Katic. Katic, ollo aí, o lanzamento de Yellowback, non entra no rebote, acaba tocando Miller, bola para Sastre. Outro rebote ofensivo, son 12. Atacando Lich, vai Dani Miller. Bueno, falta persoal de Dani Miller. Está en bonus Río Natura Mombús. Moncho que sae, mira para Dani. Abre os brazos como dicindo, pero onde ibas? Onde ías? Bueno, están a aumentar a defensa, o xogador con balón, liñas de pase, o que pasa que ten despistes por lado contrario bastante importantes. Tiros libres para List. Anoto primeiro. Por certo, Dani Miller é neto de un campeón olímpico. O seu avó foi campeón 210 metros balados en Berlín 1936 e foi recorda mundial. Anotou o segundo List. 62-51. Xoga Pepe Pozas. Balón para Corbacho. Dani Miller. Con Pozas. Máis 11 para Kai de Zaragoza. Wacinski. Buscando un bloqueo aí Wacinski. Corbacho. Liberado Pozas. Lanzamento de 3 de Pepe. Non, non rebote Pepe. Pepe Pozas. Oi, non. Escapouse ya Pepe Pozas. Posesión para Kai de Zaragoza. Venga, Magua, un bo tiro, un tiro liberado e posterior rebote. Corrégase ya aí, vaya. Un 24 para a conclusión do terceiro cuarto. O banco Dani Miller. Preparado Rafa Luz para volver a cancha. Entrou Chagoyen. Primeiros minutos en cancha de Jesús Chagoyen. Sastre. Ofrece o bloqueo directo Katic. Balón para Yellowback. Na continuación, triangula con Katic. Levanta canastra. Boa triangulación do Kai. Anota Katic. A continuación é moi rápida. Este xogador sabe xogar moi ben. Chega moi ben debaixo do aro. E logo é unha axuda moi longa. Neste caso, Chagón chega tarde. Un xogador grande, máis grande que él, máis alto. E le pasan debaixo do aro e convirte. Mira Corbacho, que problemas. Balón para Nanquivil. Lanzamento de Nanquivil. Non, non rebote. Pecha Katic. Katic leva 11 puntos e 5 rebotes. Últimos 30 segundos de terceiro cuarto. Máis 13 para o Kai. Bola para Sastre. Mete dentro para Katic. Levanta Katic. Non.
Camachigando ahí, Chagoyen y a bola para Río Natura Mombus. Con Pozas, Wafinski. Tempo para un ataque de conjunto galego. Pepe Pozas. La defensa de Lich. Bueno, ahora sí. Acabaron por asubiar ya. Falta de Lich. Sabe que no están en bonus. Yo creo que si ya estaba buscando, les daría un rato esa falta. Para retardar el ataque, que quede menos segundos de posesión. Como no tienen bonus, forza la falta personal. Segunda falta personal de Lich. Tempo muerto de Río Natura Mombus para argallar un último ataque. Sería importante, después de ponerse a 8, no estragarlo en estos últimos segundos. Queda mucho partido. Es que le quedan 3 faltas aquí de Zaragoza. Para entrar en bolas. Que no anotes, que no anoten. 10 segundos, tienen 3 faltas, que no anoten. Que no anoten es el objetivo de todas las defensas, ¿no? Pero lo importante también. Río Natura buscará anotar para llegarse no marcador. Veremos a ver cómo funciona el scouting. No cae, ya lo vimos antes cuando decía si él es fancorros, no es pantalones. Falaba de una jugada con una puerta atrás que fai mucho. Río Natura Mombus cuando quedan pocos segundos de posesión. Normalmente una jugada para Cliva. Es decir, sí que atenen perfectamente, sea prevista. Claro, por eso él decía, cuidado con las puertas, con la puerta atrás. Es el trabajo de scouting, saben siempre acción, reacción, una jugada tenga... contrarresta con un tipo de defensa, etcétera, etcétera. Balón de Rafa Luz, balón de Rafa. Ahí está Corbacho, lanzamiento de Corbacho. Esa bola no entra, rebotea Robinson. Había tiempo para algo más que para eso. Acaba tocando Corbacho. Un segundo, menos de un segundo para Kai de Zaragoza. Pero que parece demasiado precipitado, ¿no? Sí, daba ya tiempo, quedaban 7 segundos. Da tiempo a jugar 2 o 3 pases, una penetración, un pick and roll, un contra un. No sé. Fue un tiro muy, muy precipitado. Vuelve a pista Katic, séntase Pere Tomás. Un segundo, va a meter una bola dentro para Katic. Ahí está, buscan a Katic, lanzamiento y acaba. Acaba este tercero cuarto, 64-51, más 13 para Ocai de Zaragoza. Listo que va y continuar, vamos a por esos 10 últimos minutos. En 13 está diferencia. Argallándoles, bola para Sastre. Sai Robinson, Sastre, Robinson, mete para Katic, lanzamiento de Katic, marchó de Miller y anotó Katic. Es que juega muy bien de costas, con muchísima facilidad. Uy, qué problemas, acaba perdiendo Rafa Luz, otra bola ahí, balón de Liz, Robinson, y hay pasos de Jason Robinson. Menos mal. Menos mal porque recuperaron balón, iba a carabar Oso, bueno. Lleva 11 perdas Río Natura Mombus. Corbacho. Uf. Rafa Luz. Soy bastante frío, Rafa, a ver si... Nankivil de nuevo con Rafa. Entra en show, muy importante. Wacinski. Defensa agresiva de Jason Robinson. Una defensa muy agresiva de Kai. Ya será ahí si otra perda. Creo que... equivocóse Wacinski. Es que curioso, porque ten en línea de pase, preto de él. Además de un jugador fichado Nakeville, pasa al lado contrario, trata de pasar un jugador exterior cuando está solo Nakeville para jugar un control de costas o posibilidad de poder jugar. Va a haber falta personal de Dani Miller, na marcase de Katic. Es un jugador. Guarda. Sabe jugar, juega muy bien, un jugador muy listo, juega muy bien los contactos, juega muy bien las continuaciones de los bloqueos del pick and roll. Y luego contra un, hacía tiempo que no había un jugador tan con lecturas tan boas. Tengo un tiro curtiño, tengo un tiro que sale muy bien de juego por dentro. Muy completo este jugador. Trompicó un desastre y hay falta personal de Yellowback. Primera falta personal de Yellowback. Ahí está, como se va y luego a disculpar con Óscar Perea. Bola para Río Natura Mombus. Moverá de banda Rafa Luz. Va a irse o banco Wacinski.
Y vuelve Moncho a actuar con Pepe Pozas y con Rafa. Balón de Rafa Luz. Está buscando Miller tratar de enganchar a Robinson. Yo defensor de Corbacho, no bloqueo. Sí, sí. Y hay falta de Robinson. Pero fíjate en lo defensor que este, que vamos, que como no es tonto este Katis, la defensa de Miller está prácticamente en el centro de la pintura. Sí, mira, mira, mira. Para toda posibilidad de ayudas, penetraciones o de que queda algún jugador solo, ya da mucho xogo a la defensa de. Sabe que no hay amenaza de tiro por parte de Dani Miller. De tiro, de nada más, porque dentro, vamos, Río Natura pasa muy poquillo dentro. Balón de Rafa Luz. Rafa. Lanzamiento de Corbacho, tripla de Corbacho. Esto sí que hacemos bien. 12 de 27, eleva Río Natura Mombus. No, crea problemas porque tenemos grandísimos tiradores por línea exterior, penetraciones que ayudan. Punto número 20 de Corbacho. Hay falta personal de Rafa Luz. Primera. 66-54. No primero minuto y medio, reducido a diferencia en un punto Río Natura Mombus. Jugando Lis. Ahí está Lis. Evitó Balanquivil y anotó. Canastra do base de Kai de Zaragoza. Juega Pozas con Corbacho. O movimiento por línea de fondo de Rafa Luz. Ahí va Corbacho. Todos mirando para saída de Corbacho, liberado Pozas, lanzamiento de Pozas, tripla de Pepe Pozas. Bueno, la verdad muy listo Corbacho, ¿eh? La verdad es que están creando muchísimos problemas. Todo xogo exterior, propicia tiros completamente liberado. Mira, Río Natura Mombus leva mayor porcentaje de 3 que de 2, pero es que levan 28 tiros de 3 y 18 de 2. Están tirando, bueno, muchísimo más de 3 que de 2. Canastra de Cátiz. Es un dato muy interesante que digas claras cómo está xogar, ¿no? Río Natura. Nankevil, balón para Rafa Luz. Observen a Pepe Pozas. Y a defensa de List. Sube Miller para bloqueo. Tratando de salir Corbacho, que ya están zumbando por todos los lados. Ataca Corbacho. Corbacho que penetra con izquierda bonita. Sensacional partido de Alberto Corbacho. Buena lectura, muy bien, balón Ochan. Pienso que esto es una típica jugada que tiene que hacer muchas más veces, porque además, o sea, de cero, fai muy bien. Es un jugador muy alto que penetra bien, además. Y los grandes tiradores, como se defiende muy, muy encima, tienes que tirar el balón a Ochan y penetrar. Mira, mira, mira qué loita de Katic ahí con Miller. Katic, lanzamiento de Katic, ahora no. Esto está siendo como una especie de máster, ¿eh? Para Dani Miller. Bueno, está sufriendo ahí con Katic. Venga, ven, jugar minutos, se coge confianza. Dani Miller. Miller, lanzamiento de Miller, no entra, rebotea Nankivill. Nankivill con hielo a canastra de Nankivill. Bueno, están ahí. 8, 9 puntos. Medrando, no xogo tanto defensivo como ofensivo. Importante que se vaya soltando Miller, que ese lanzamiento, bueno, en Estados Unidos na súa estancia universitaria era algo que dominaba e do que sacaba moito proveito. Acabou, bueno, no último ano cunha media de 10 puntos e aí sí que era un xogador perigoso. Nótase que non ten, que ten moi poquinha confianza, está todo o rato a buscar bloqueos aos xogadores exteriores. Vamos, non trata de fixar, que seguramente estes xogadores están acostumados a bloquear, a fixar e gañar posición, pero en fin. Ahora sí que se vota, ¿sabes a quién se vota mucho faltar aquí ahora? Ahora. Cliva. Era un jugador que si estuviera bien sí que era importante. En un momento de show que están. 70-61. Vamos por lo más difícil todavía. Lich. Lich. Buena defensa de Nankivill. Balón para Yellowback. Lanzamiento complicado. Buena defensa ahí de Triguero. Pepe Pozas. Se ha ido Triguero por Dani Miller. Corbacho. Defendido por Golding. Balón para Nankivill. De nuevo Corbacho. Ofrece bloqueo Nankivill. La continuación bola para Nankivill. Lanzamiento cómodo. No rebote Triero. Bueno, levó yo Golding. Está muy bien jugado. 2x2 con pick and pop. Apertura en lugar Caravaro abierto para tiro de Kane. 5-37. List. Quedó uno cambio con Triguero. Ataca Lich. Metió peito Triguero. Lich. Boa defensa de Triguero. No llega. No llegó para poner esa man y anotó base de Kai. Tempo muerto. 72-61. Sí, está complicado, pero es posible. Pero les tienen muchísimos recursos. En este caso, pues un contra uno. Muy bien. Recibe ayuda. Paso atrás. Nota contacto. Uf. Fíjate dos tiros, ¿eh? Leva 49 tiros a canastra Río Natura Mombus, 28 de 3. Un 46%. Sí.
Y Yanankivir que sigue insistiendo con tiro abierto, que no se preocupe. Vamos a jugar. ¿Quién está defendiendo Golding? ¿A ti otra vez? A él, creo. La última ha sido él. Vale, bueno, pues. Vale, vamos contra Golding. Van contra Golding. Vamos así con esto. Interesante castigarlo, porque seguramente un buen atacante, no muy buen defensor. ¿A balón parado? Vale. Es que además seguramente defenda a Rafa Luz. Rafa Luz es un jugador muy rápido, se lo ve un contra uno, primera salida, no primero paso, que puede sacar mucha ventaja. Fíjate, anotación, dos interiores de Río Natura, Mombus. Miller, dos puntos. Triguero, dos puntos. Nanki Vilevano B, pero bueno, algún rebote ofensivo, todas de fuera. Quiero lembrar. Cliver, nada. Oye, menos tres de valoración. 5-24. Más 11 para Okai. Pepe Pozas, Rafa Luz, Corbacho, Triguero, Nankivil. Quinteto de conjunto galego. Recibe Corbacho contra Golding. Ahí está Corbacho. Suspensión de Corbacho. Quédase curto. Rebotea John Parr. Corre Kai. Ahí está John Parr para Golding. Ahí. Pink. Arrastró una copé. Golding recupera posesión. Río Natura Mombus. Sí, que Golding está a defender a Alberto Corbacho. Era más interesante que poder defender a Rafa porque é un xogador moito máis rápido, Alberto xoga moito máis situacións de tiro, en fin, para xogarlle un control e castigar a Golding. Hai falta persoal precisamente de Golding na defensa de Alberto Corbacho. Terceira falta de Kai de Zaragoza neste último cuarto. 4-55. O que pasa é que lle pode atacar tamén moito Rafa Robinson, porque non é un xogador moi defensivo, máis ben un xogador de ataque que defensivamente vai bastante xustiño. Aí está Rafa, Rafa aproveitou o corpo de Nanki Villano Tou. Dito e feito, eh? É que é un xogador moi ofensivo e defensivamente vai xustiño. Primeiros puntos no partido para Rafa Luz. 72-63. John Parr bloquea Yellowback, pide Yellowback, no a continuación, recibe Golding ante Corbacho, lanzamiento, bueno, vaya triplazo, tío de Carras, se acaba de anotar australiano. ¿En qué momento acaba de anotar Golding? Momento importante. Organizando Pepe Pozas, bloquea Triguero, sai Corbacho, liberado Corbacho, lanzamiento de tres, no entra, no rebote Yellowback para Okai. Está a forzar moito esas situacións de tiro, quizás un poquinho máis de paciencia, quizás un pase máis, máis e buscar tamén situacións para pase interior. John Parr, de novo Golding, o lanzamento non entra, no rebote toca Yellowback, raspullo por detrás Nankivill, Pepe Pozas, soltou aí a gadoupa Landry, falta persoal de Marcus Landry. Tiveron listo porque prácticamente xa tiñan o rebote ofensivo no peto, cai, tocaron por detrás e saíron. Tardou un pouquinho no pase, sí. Estaba en situación aberta de transición por línea de banda. Alberto Corbacho, sí. Podía ser unha solución máis aceitada. Balón para Triguero, Nankivill, en bonus o cae. Rafa Luz, no cambio quedou con Yellowback, vai atacar Rafa, ahí está Rafa, busca a Triguero. Triguero, vamos ver Triguero, Triguero que levanta, bueno, Triguero. Van a pitar falta, pasos. Falta persoal de Landry. É un xogador un poquinho limitado, porque tiña ahora saída en reverso por lado contrario, salí por o lado. Hay unha man aí de Landry, sí, que está enganchando a Triguero. Tiros libres para Juanjo Triguero. Triguero, dous puntos, dous rebotes. En 17 minutos. É que insiste moito por o lado de bote, sai normalmente por o lado de bote e non ten moito recurso para salir por o lado contrario, que era o máis aceitado, neste caso salir por outro lado. Sí, pero falta hasta agarrar. O segundo de Triguero non, no rebote Nankivill. Está pedindo Wacinski, lanzamento de Wacinski, tampouco, no salto Triguero, toca John Parr. Posesión para Okai. 3-27. Mete man Rafa Luz, Golding, John Parr, Yellowback, bueno, vaya reverso de Yellowback ahí ante Rafa Luz, canastra de Yellowback. Esta diferencia no xogo, que ven, buscan, están líneas apretando líneas exteriores, gañan posición, meten dentro, xogan moi ben interior, teñe moitísimo equilibrio, é un equipo complicado de poder defender e defender ben. Nankivill, Nankivill para Triguero, agora sí, anotou Triguero.
Isto é unha posibilidade de solución e crear máis problemas na defensa de Caizaragoza. Buscar resoluciones interiores como este corte, bloqueo de pequeño a grande, e tratar de buscar ese tipo de solución. Muy bien. En Wacinski, no bloqueo, vantage en este caso, no corte. Mira, mira, mira qué reverso de Yellowback, ¿eh? Un 2-0-8, ¿eh? Ay, mira. Y esa tripla de Golding que fixo moito, moito dano. Sí, bueno, estaban a 9 puntos. Además, una tripla con tiro punteado por parte de Alberto. También hay que insistir que es importantísimo, ¿no? Las dos faltas de sus dos jugadores importantes como Pumpra. En este caso, Cliva, ¿no? Porque son jugadores no esquema de Río, no tenemos muchos fundamentales. Además, en este tipo de situaciones de partido, de cuando el partido está más igualado, de cuando se está a jugar o partido con falta de 3 minutos. Lembrolles a todos ustedes que mañana 12:15 hay más baloncesto en la televisión de Galicia. Baloncesto Sevilla-Barcelona. Ahí tenemos. O reencontro de Audi Norris con Barça. Y ahí está Benjamín Jiménez, o colegiado principal, dialogando con Moncho Fernández. Esto que va a continuar. Me voy a jumpar. Golding. Subiendo bola Golding. Presionado por Wacinski. No cambio, quedó con Nankivell. Jumpar. Jumpar con Rafa Luz. Va a haber falta de Rafa. Trató de frear ahí a Yellowback, que trataba también de meterlo dentro para recibir. Sí, una desvantaje bastante complicada. Trocan no cambio, queda grande con pequeño en este caso. Además, Yellowback, que es un jugador... Mira, mira, como trata de buscar posición interior para recibir, Rafa que trata de que no lo consiga y que haya falta. Robinson. Robinson para Landry, lanzamiento de Landry, tripla de Landry. Bueno, esto más o menos... aclara notablemente el panorama. Tiene un jugador así, listo, de fuera para adentro. Hasta ahora mete triplas, va, ¿verdad? Que tiene jugadores de un nivel. Wacinski, la respuesta. No anota Wacinski. La captura John Parr. 32 rebotes Dokai, 24 de Río Natura Mombus. 12 ofensivos Dokai de Zaragoza. John Parr con Golding. Eteman Corbacho, falta personal de Alberto Corbacho. Bueno, normal, xa están cargados de minutos, están a xugar moitos minutos, en defensa estás bastante canso, están a castigar a xugadores importantes, bueno, suceden estas cousas. Aí está Golding, no último mes promedia 16 puntos por partido, hoxe eleva 11. E ollo con John Parr, 8 puntos, 8 asistencias, 2 rebotes para 17 de valoración. En Río Natura Mombus, Corbacho, 22 puntos, 16 de valoración. Landry y Katic tienen también una valoración elevadísima en este partido. Rafa Luz, bola para Nankivell. Wacinski, falta de Jason Robinson. Habrá tiros para Wacinski. Una magua, porque era una situación, pensé, era una situación muy clara de porta atrás. Está a apretar muchísimo, tiña todo lado hacia... cara a línea de fondo que no había ningún tipo de ayuda. Ok de Zaragoza promedia esta campaña 74 puntos por partido. Oxe 82. Los dos primeros cuartos no me estivo especialmente atinado. Río Natura en defensa, deu muchas opciones de rebote ofensivo. Bueno, los dos derradeiros cuartos sí que echaron moito mellor o rebote defensivo e non propiciou moitas... Me parece que dous levan rebotes ofensivos nos dos últimos cuartos, nos dos derradeiros cuartos cae Zaragoza. 17 puntos para Wacinski. Último minuto, 40 segundos. Golding con John Parr. Pide dentro Yellowback. Vai atacar John Parr a Triguero. Ahí está John Parr en contra aberto a Robinson. Lanzamento de 3 que non entra, no rebote. Chega Wacinski. Wacinski, Robinson. Bola finalmente para Corbacho. Rafa Luz, marca Peito, Peito 1. Suben los dos pivotes a hacer ese Peito 1. Nankivell, Corbacho.
Corbacho para Lankivill, atacando a Golding, lanzamiento, vale, vale a canastra de Lankivill, yo creo que hay falta de Landry en la ciudad. Es que no entiendo por qué no juegan mucho más este tipo de situaciones. Bloqueo man a man, show como está apretando muchísimo un tirador como Alberto, gana posición ahí, sí, un contra un. Trocaron no, no bloqueo, juega frente a Lankivill, muy bien. Lankivill frente a Golding, Golding, muy bien. La falta fue de Landry. No adicional, Keaton Lankivill. 11 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias para Lankivill. Hoy 82-70. Minuto 08. John Parr. Polochan Rafaluz. Golding. Landry. Yellowback. Atacando a Triguero. Ahí está Yellowback. Tapón de Triguero. Bola de fondo para Kai de Zaragoza con 4 segundos. Sí, está una defensa de asuste cambiándonos todos los cortes, todos los bloqueos. Está a crear más dudas, no, no ataque Kai. Mueve John Parr. Balón de John Parr para Yellowback. Yellowback de nuevo contra Triguero. Cuadreita de menos efectivo. Posesión para Río Natura Bombus. Ahí está Wacinski. Atacando Wacinski. Bueno, piques de comela, de hacer pasos, de todo. Es que eso, vamos, vertical, vertical. Busca Caro Aro siempre que puede. Triguero con Lankivill. Ahora sí, llegando dentro Río Natura Bombus, claro. Y anotando. Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿por qué esto no antes? ¿No? Bueno, quizás porque ahora bueno, trocaron, ¿no? No, también no, no bloqueo, pero es un jugador que puede jugar muy bien de costas, o Aro como fijo ahora. John Parr. Fíjate que Río Natura Bambús ahora mismo presenta 13 canastas de 2 y 13 de 3, las mismas. Golding, acábase, lanzamiento de Landry. No, no rebote Lankivill. Corbacho. Corbacho, lanzamiento de 3 de Corbacho. Habrá 3 tiros para Corbacho y falta de John Parr. Pero qué curioso, porque vamos, los derradeiros, los dos últimos derradeiros ataques de Kai, de perdón, de Natura de Lankivill, jugando interior, frente al defensor no cambio, pequeño con grande, convirtiendo con adicional. Son situaciones que la posibilidad de buscar más ese tipo de situaciones que le puede dar mucho, mucho Río Natura. Y ahí estaba o mejor lanzador de tiros libres de la liga, la línea de personal, Alberto Corbacho, 100%, no falló un tiro libre esta temporada. Vaya, vaya, por falar, macho. Qué barbaridad. Ali de Murphy. Sí, señor. 82-74. Al final la diferencia fue de 8 para Kai.